Mirá, yo creo que ya está afectando muchísimo. Es inevitable que así sea. Es inevitable que la gente se sienta afectado porque, bueno, ni más ni menos que está en un periodo de aislamiento generalizado, por lo menos de este lado, en el cual vos sabés que acá la gente a veces vos hablás y te dicen, hoy es martes, miércoles, o sea, Claro. está, viste con esa desorganización espacio-temporal que provoca esto de estar aislado. Digo, no en vano cuando vemos una película de presos y uno se porta mal, lo mandan a aislamiento, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ahí sabe que va a sufrir. Entonces, esto está afectando, la gente está muy triste, está angustiada. Son todas cuestiones emocionales que se ponen muy, muy de manifiesto, que nos llevan a estados de mucha ansiedad y de mucha angustia, convivencias prolongadas, 24 horas, qué sé yo. Esto puede llevarte a reencontrar cosas hermosas con las personas con las que vos convivís y a lo mejor por el trajín cotidiano no te das cuenta y Claro. acá estás recuperando un espacio, pero también te puede traer muchos problemas. Digo, hay personas que se están dando cuenta ahora que a lo mejor no cuentan tanto, no sienten tanta cercanía con la persona que Claro. creían amar. O sea, son momentos complicados. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos cansado de nosotros mismos, Coco? Sí, tal cual. ¿O no? ¿Cuántas veces uno dice, hoy no me aguanto? Yo tenía una paciente que decía, si yo pudiera me mandaría un telegrama de desalojo a mí misma, ¿no? Claro. Claro, se quería sacar de su propio cuerpo, no se aguantaba más. Entonces, imagínate si es difícil convivir con uno mismo, Claro. cuando esto, bueno, lo tenés que llevar con una pareja, hijo, según como te haya tocado. Pero a la vez, si no te tocó con nadie, la soledad, cruda también se está volviendo muy Claro. difícil en un momento de tanto tiempo de sostenerla. Hubo un momento al menos, ¿sí? Ahora, como todas las cosas, si yo te dejo un fin de semana, tío Coco, relájate, haz lo que quieras, escucha música, lee, escribí. Y por ahí te reencontrás con vos, con tus pensamientos, con tus cosas, y te replanteás algunas cuestiones, ¿no? Sí. Digo, todos nos hemos replanteado y nos dimos cuenta que a lo mejor cosas que considerábamos imprescindibles no lo eran tanto, y que otras que a lo mejor valorábamos menos son las que más extrañamos. Es decir, me parece que si lo pensás, te reestructura un montón de cuestiones, pero como todo, los griegos decían en la entrada del oráculo de Delfos, nada en demasía, ¿no? Claro. Es decir, lo que está de más en un momento lastima, se vuelve patológico. Entonces, ese momento de soledad que te sirvió para conectarte con vos, cuando se hace demasiado extenso, te empieza a doler. Pero Claro. bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es adueñarse de la vida que tenemos. ¿Por qué? Porque esta situación nos hace sentir un poco rehenes, ¿sí? Y cuando uno toma una decisión, deja de ser rehén. Entonces hay que decidir. Es decir, hay que decidir, por ejemplo, que nos quedamos adentro porque es por el bien de todos, pero como una decisión, no como que estoy sufriendo una imposición de otro. Hay que decidir qué hago cada día. Hay que decidir a qué hora me levanto. Hay que decidir qué días hago gimnasia, leo, estudio, no sé, toco el piano o hago las compras, no importa, limpio la casa. Hay que tomar decisiones y apropiarse del espacio y del tiempo que tenemos, porque hay que dejarse lugar aunque parezca un absurdo o muy difícil en estas situaciones, hay que dejarse un lugar para el placer, para aquel que está con sus hijos, jugar con ellos, aquel que está con su pareja, tomar un mate, hacer el amor, el placer baja el nivel de ansiedad y de angustia. Entonces nos tenemos que permitir el placer de ver una serie que nos guste, de tocar la guitarra, no sé, lo que cada uno le parezca. Toma tu mate escuchando a Jaime durante una hora y decís, bueno, este es mi momento y mirá qué linda letra y lo repasás. O sea, me parece que hay que organizar el día, hay que apropiarse de la vida y también, ¿sabes qué? Hay que empezar a armar proyectos a mediano plazo, porque cuando vos proyectás, el proyecto está en el futuro, y si en el futuro hay un proyecto, quiere decir que hay vida.
Y en estos momentos todos necesitamos más que nunca sentir que va a haber vida.